Entonces, tal como comenté, los algoritmos numéricos son prácticamente lo que uno analiza es tiempo y precisión de los métodos. Entonces, muchos de los libros que ustedes van a ver o van a leer sobre este ramo se titulan Métodos numéricos, más que algoritmos numéricos, ¿sí? Para que tengan la referencia. Entonces, tal como dice ahí, un algoritmo numérico es el diseño computacional de la aplicación de los métodos numéricos, ¿ya? Para resolver un problema matemático. Entonces, ahora, ¿qué es un método numérico? Bueno, en general, la mayoría de los problemas físicos que existen tienen ciertas reglas que se asocian a la física, principalmente. Entonces, la forma de poder responder a esas preguntas es a través de modelos matemáticos, ¿ya? Y esos modelos matemáticos, la mayoría de las veces representan ciertos fenómenos que son físicos, ¿cierto? Incluso hasta sociales, ciertos comportamientos. Entonces, cuando uno describe de alguna manera las técnicas, ¿ya? Uno genera una metodología. Y si esa metodología tiene cálculos, como los cálculos se realizan en las máquinas, uno habla de números. Porque una cosa es el número que uno pueda saber, por ejemplo, el cálculo de pi, tiene decimales infinitos, pero en una máquina esos decimales son finitos. Entonces nunca vamos a tener un cálculo exacto en una máquina. Entonces ahí aparece el concepto del número. Y ahí está la mezcla del algoritmo numérico. ¿Ya? Entonces aquí se pone un ejemplo de una ecuación diferencial que tal vez la vamos a ver más adelante también en mayor detalle. Pero la idea de esto es que, por ejemplo, aquí está una ecuación diferencial que describe cómo pasa un fluido, por ejemplo, por este filtro. ¿Ya? Esto, por ejemplo, sirve para separar proteínas. Entonces, estas curvas que están acá, para que se hagan una idea, la curva azul es como la llave de paso, cuando se abre y empieza a pasar el líquido y llega un momento en que ya no pasa más. En la curva roja es de alguna manera cómo eso es, cómo ese paso de flujo está distribuido en el tiempo. Es decir, al principio empieza a pasar, sigue pasando alto y después empieza a disminuir hasta que termina de pasar el líquido, etc. Entonces, por ejemplo, este fenómeno que es bastante difícil de modelar, ¿para qué se usa? Por ejemplo, esto a gran escala podría ser cuando se filtra la leche, por ejemplo, y se obtiene leche descremada, entonces la grasa queda filtrada. Entonces, en otras palabras, un filtro. Entonces, uno conociendo cómo se comportan las cosas, esto se modela. Y por lo general son ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial expresa varias cosas y eso es una habilidad que es ideal que al terminar del curso ustedes cuando vean una ecuación diferencial y la relacionan un poco con el problema que están resolviendo, ustedes ya tengan en su imaginación, ah, puedo aplicar este método, puedo aplicar este otro método y entiendan lo que está detrás de esa fórmula, que es diferente al cálculo, ¿ya? Que es una forma de poder entender lo que vamos a resolver. Y por ejemplo, si uno analiza esta ecuación, aparecen dos variables, que es z y t. En este caso, z es la geometría y t es el tiempo. Lo que está expresando esto es de alguna manera cómo se distribuye un cierto componente que se ve en un espacio, ¿sí? ¿Ya? Y en el tiempo. Entonces, esto que está acá, si se fijan, puede pasar a la ecuación de acá. ¿Y qué es lo que representa esto que está acá? Bueno, es lo que va saliendo, ¿sí? A medida que yo ingresé algo. Entonces ustedes se fijan, cuando terminó de pasar todo, al principio está acá igual a cero. Al principio, por ejemplo, masa está acá. Empieza a pasar y después acá está m y acá está cero. Entonces, lo que va pasando acá, que en un momento uno es uno y el otro es cero y después el otro es cero, ese es uno. Entonces, si ustedes expresan esto, por ejemplo, al lado derecho, lo que está expresando esto es una ecuación de equilibrio. Y en general, todas las ecuaciones que nosotros vamos a ver tienen equilibrio y están iguales a cero, porque es la manera de resolverla. Entonces, habiendo dicho eso, los pasos, primero son conocer el problema, va a haber un modelo, que es una ecuación, uno analiza cómo resolverlo, y esta, por ejemplo, se presenta, ah, ya, esto se va a resolver con transferencia de masa, podría haber sido otro tipo de aproximación. Y a partir de lo que uno va a resolver, que vino de la parte analítica, aparece lo que es el método numérico. Y ese método numérico tiene muchas formas, por ejemplo, de calcular las derivadas,
en qué tipo de orden se van a ocupar, etc. Y por ejemplo, acá se dice que se va a resolver con run ejecuta y una ecuación de advección pura. Y ahí se realiza el algoritmo numérico y después se obtienen los resultados. Estos son resultados de una simulación, dado ciertas características. Entonces, en general, todo este proceso, para llegar al algoritmo numérico, uno tiene que conocer esto que está acá. No ser experto. En el área informática no interesa ser experto en matemática, lo que interesa principalmente es cómo funciona un sistema, que es la entrada y la salida. Pero lo que está entre medio no es caja negra. Hay programas, hay algoritmos, hay librería, etc. Entonces, nosotros nos enfocamos a esto, a entender cómo, desde un modelo matemático, uno eso lo puede programar. ¿Ya? Si tienen dudas, me interrumpen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la matemática aplicada? En general, es cuando la matemática se le asocia un programa, por lo general, y se necesita una computadora para obtener ciertos resultados, y ese modelo matemático se ha aplicado a resolver un problema concreto. ¿Ya? Entonces, en general, la herramienta fundamental de la matemática aplicada son los métodos numéricos, que es la teoría detrás. Y los métodos numéricos, bueno, incluyen prácticamente lo que ustedes han visto en los cursos anteriores de lo que es ingeniería en general, ya donde pasa cálculo principalmente. Si ustedes se fijan en los cursos de cálculo, lo que uno hace son operaciones matemáticas, ya son cálculos numéricos. El álgebra es como se expresa de alguna manera la matemática asociada a un problema y que después de ciertas derivaciones, etcétera, pasan a ser fórmulas o métodos. Y por ejemplo, acá se muestra el caso de una función, ¿ya? Una función conocida ahora, por ejemplo, la destrucción de la propia pandemia, por ejemplo. Y lo que está acá, en rojo, es una aproximación con un método numérico. ¿Qué significa P? Por lo general es un polinomio, ¿ya? Entonces, ¿qué se muestra acá en el ejemplo? Que si bien tenemos un problema, primero hay que describirlo con ciertas reglas, donde ahí aparece un poco de álgebra, un poco de lógica, y después uno propone una solución, con lo cual, por ejemplo, poder aproximar la integral de esto. Hay métodos más buenos que otros, este sería una técnica muy mala, pero la muestro porque uno sin conocer ninguna fórmula, uno podría aplicar una lógica acá, bueno, si conozco f de x, ya puedo hacer la integral haciendo la sumatoria de todos los trocitos de f. La pregunta es a qué distancia está, etc. Entonces, una forma es hacer la sumatoria de los diferentes puntos. Evidentemente, eso va a traer algunos problemas, pero lo que se expresa aquí, que en definitiva uno tiene un problema analítico y lo puede discretizar y resolver con un proceso, de alguna manera, numérico o algorítmico. ¿Ya? Entonces, un ejemplo menos simple de mostrar cómo se relaciona el álgebra con la matemática y después eso pasa un cierto cálculo. Entonces, evidentemente aquí la pregunta es, ¿es la solución exacta? Bueno, todavía no se sabe, hay que medirla. Y así uno va midiendo de alguna manera los métodos. Y esto, la relación de las medidas se relaciona con lo que es la teoría del error. Si ustedes se fijan, siempre van a aparecer estas preguntas. ¿Es la solución exacta? O mejor dicho, ¿es una buena solución o no? Y lo otro es eficiente. Bueno, estos dos son conceptos del área de informática y computación que siempre van a estar en torno a nuestras soluciones. Y es lo que principalmente medimos en el curso. ¿Qué tanto se acerca a la solución y qué tan eficiente es el programa? Donde esto es muy relevante en nuestro campo del área informática y computación. ¿Por qué nombro las cosas separadas? Porque computación e informática no son lo mismo. Computación es todo lo relacionado de alguna manera con la formalidad y los métodos, ¿sí?, que se ocupan de alguna manera en las máquinas. La informática se enfoca principalmente a cómo nosotros procesamos esa información utilizando algunas herramientas computacionales. No sé si ahí se entiende un poco el concepto. ¿Ya? La computación está más hacia el lado de la matemática, si lo ven así, y la informática está más hacia el lado de la aplicación, ¿sí?, de los conceptos. Incluso después va hacia el lado de la infraestructura, como alguien comentaba por ahí, en el caso del Big Data, o el levantamiento de servicios, etc.
Entonces, el background del curso tiene un alto componente informático. Si bien va a haber alta matemática, esto es mucho más aplicado. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen otras interrogantes. Se fijan, ¿lo puedo modificar? Claro que no puede modificar el algoritmo, siempre que vaya cumpliendo ciertas cosas. Que siga siendo, por lo menos, una solución numérica pertinente. ¿Sí? Y lo otro, por ejemplo, relacionado con arquitecturas, que si bien ahora de todos son de 64 bits, hay que considerar eso cuando uno ocupa una calculadora, por ejemplo, y uno puede estimar el error que tiene una calculadora. Entonces ahí aparecen estos conceptos de acá, cuál es el número más chico que puede procesar, etc. Porque como son aproximaciones de números, va a depender de la arquitectura. Ya. Bueno, un método puede incluir a otros métodos numéricos, y aquí se pone un ejemplo de fondo. Una malla geométrica, donde tiene una fuente de calor. Entonces, si fijan, esto es una mezcla de la geometría, se necesita describir esto. Esto que está acá se llaman elementos finitos. Y lo que busca es describir por trozos cómo de alguna manera se comporta un fenómeno matemático. En general, esta estructura después pasan a ser sistemas de ecuaciones, donde cada intersección es una incógnita. ¿Sí? Entonces, al final, el sistema de ecuaciones que está acá es bastante grande. Pero si se fijan, empiezan a entrar estos conceptos. Se genera una geometría, se construye un sistema y después se resuelve. Entonces, cada uno de estos pasos son diferentes métodos numéricos. Uno los puede mezclar. ¿Ya? No es que un método en sí contenga a todos los demás, ¿ya? Sino que es la mezcla de muchos otros. ¿Ya? Bueno, los métodos numéricos. Resuelven problemas matemáticos a través del cálculo. Y como tal, como comenté al principio, son de precisión finita. Si es de precisión finita, significa que un método que se repite muchas veces, iterativo, va acarreando un error. Entonces, es bueno saber si ese error crece rápido, crece lento, etc. También en relación a la arquitectura. Ustedes saben que tenemos prácticamente dos formas de computar directamente en nuestros computadores, que a través de la CPU. O a través de la GPU. Si por lo general necesito más rendimiento computacional, velocidad, etc., mejor ocupo la GPU, porque puedo representar matricialmente muchos valores. O puedo usar la CPU si mi cómputo requiere mucha RAM, etc., o si voy a ocupar un clúster, o puedo hacer la fusión de ambos. Entonces, hay algunas cosas que, si bien no vamos a ver directamente acá comparando GPU con CPU, es bueno conocer que cuando uno implementa sobre esta arquitectura, cada una tiene sus ciertos límites. En el sentido numérico, es mejor trabajar con una CPU, en el sentido de que tiene más decimales, más números que puede procesar más números, pero a la vez es más lenta que una GPU. ¿Sí? En el sentido de que la GPU distribuye mucho cómputo. ¿Sí? No sé, ¿conocen todo lo que es la diferencia entre una CPU y una GPU? Esto es Graphic Processor Unity. Y esta es la unidad principal del. El computador, ¿cierto? Central Processing Unit. ¿Sí? Los dos hacen los mismos cálculos, pero de una manera un poquito más diferente. Bueno, en resumen, en esa parte introductoria, que la matemática aplicada es una herramienta fundamental de los métodos numéricos. ¿Ya? No, en la matemática aplicada, una herramienta fundamental son los métodos numéricos. Había dicho al revés. Los métodos numéricos incluyen álgebra, cálculo, lógica, etc. Y se fijan. La malla hacia atrás del área matemática, como que confluye acá en lo que son los métodos numéricos. Un método numérico puede incluir otros métodos y los métodos se resuelven con cálculo. ¿Qué software existe disponible? Bueno, existen muchos más de los que se nombran acá. Algunos son libres, otros son comerciales. El que nosotros ocupamos acá en el curso es MATLAB. ¿Ya? También está la libertad que puedan ocupar otros, pero es mejor focalizarse en MATLAB porque todas las explicaciones y tips que voy a desarrollar se desarrollan en MATLAB. La versión libre es Octave, pero tiene ciertas limitantes. R también es un lenguaje más estadístico, también se ocupa esto en ciencia de datos, igual que MATLAB. Y tiene sintaxis parecida, pero en general MATLAB es más completo a nivel mundial. ¿Ya? Estos son el MAPLE, que es para resolver problemas matemáticos con algunas variables algebraicas y esto relacionado con geometría. Scilab y Máxima también son libres, ¿sí? Y existen diferentes librerías que uno puede usar para
para generar las cosas. Entonces, ¿por qué usamos estas herramientas? Porque el curso no está enfocado en lo que es producción, sino que en la parte previa, por ejemplo, al ofrecer una solución informática, ¿ya? Entonces nosotros analizamos acá, después si esto funciona, ok, tenemos las tasas de error, ahí uno recién pasa a hacer los programas. Ahora, si uno escapó, pasa directo acá. Pero la idea es probar rápidamente y después van a ir viendo la utilidad de tener vistas rápidas, los mismos solvers que traen, y uno después puede comparar el solver que trae un programa como MATLAB con nuestro resultado. Y aquí aparecen otras librerías, que ya son para escalar un poco soluciones, está TensorFlow, ¿sí? Que son librerías no necesariamente machine learning, pero que hace cómputo sobre la GPU. ¿Ya? Y aquí aparece CUDA, también está AMD con otros cores, pero en general CUDA el que está por sobre las demás industrias a nivel de cómputo de GPU. ¿Ya? Entonces acá aparecen otras, por ejemplo, librería Armadillo, esa está en C++. Es muy útil porque es muy parecida a la sintaxis de MATLAB. Uno puede hacer copy-paste del código de MATLAB y con algunos cambios uno construye un ejecutable que es mucho más rápido que MATLAB, porque MATLAB se carga con una máquina virtual de Java, por ejemplo. Pero soporta paralelismo, etc. Entonces, por eso tiene un poco más lento que C. O sea, un poco, es bastante más lento que C. Se trabaja directamente en memoria. ¿Ya? Y ahí están unas librerías complementarias. Por ejemplo, si usted instala en MATLAB, viene TensorFlow, se pueden hacer cosas con CUDA, uno puede ocupar los cores de las tarjetas de video. Bueno, aquí viene la pregunta, bueno, ¿por qué un ingeniero debería aprender algoritmos numéricos? Bueno, en general es si es que lo van a aplicar, ¿verdad? Porque hay muchos trabajos en que tal vez nunca van a ver un método numérico, pero sí es importante conocer que antes de ofrecer cualquier solución a nivel informática, es bueno conocer que existe. Por ejemplo, una tendencia actual, sobre todo en el área de ciencia de datos, es predecir todo con datos que de alguna manera describen algún fenómeno. Se puede entrenar, se puede resolver y se resuelve una red neuronal, por ejemplo. Pero tal vez si uno hubiera analizado antes, tal vez un modelo de regresión simple o una aproximación de una función con un método mucho más simple resuelve lo mismo. Entonces, en ese sentido, a veces no es necesario mover, por ejemplo, un kilo de arroz con un tractor, ¿ya? Entonces es necesario saber que existen técnicas que resuelvan a veces los mismos problemas. Ahora, si se van al mundo de la ingeniería aplicada, la minería, etcétera, sí, deben conocer bien estos problemas. Ya. Y aquí en la presentación se comentan, en general también si van a realizar un posgrado, el lenguaje común de de las disciplinas es la matemática. Y si trabajan con otros investigadores, se dan cuenta que el software común es MATLAB, ¿ya? Porque es la forma de interactuar. Entonces, es transversal el uso de un algoritmo numérico o un método. Entonces, la implementación adecuada de estas técnicas permite también ser eficiente en diferentes escalas y magnitudes de datos, ¿cierto? O infraestructuras, pues. Entonces, hablamos primero de CPU, GPU, después se puede usar un clúster, donde ahora como que el término que engloba cuando uno trabaja con mucho volumen es el Big Data, ¿sí? Entonces, a veces uno hay que resolver, no sé, ecuaciones gigantescas, pues. O que se trabaja con muchos datos. Entonces, en ese sentido es bueno conocer cómo funcionan los métodos. Y en general problemas complejos, que son los que están acá abajo, les nombro algunos. Pues a alguno le interesa. Esto está muy relacionado con lo que está acá. ¿Ya? Entonces va más allá de lo que es la cultura general. Entonces hay algo que afecta así a la humanidad, y es lo que se conoce como Green IT o Green IA o AI, depende del orden, que es cómo poder usar los recursos de las máquinas de forma eficiente. No es eficaz, eficiente. Eficiente significa utilizar en la práctica menos energía. Cuando uno utiliza menos energía, produce menos CO2, por ejemplo. Y la tendencia mundial, si ustedes van a postular a fondos o cosas así, incluso si tienen empresa, se beneficia a quien produce de alguna manera o procesa datos de manera limpia. ¿Ya? Entonces ahí entra mucho lo que es la medición.
Entonces, ¿cómo voy a medir un algoritmo? ¿Cómo mido su eficiencia, etcétera? Bueno, algunas cosas se ven acá en el curso, en ese sentido. Entonces, ahí hay algunas pequeñas nociones de para qué sirve. Ya, en el contexto informático, bueno, enfocado en los algoritmos numéricos, vamos a tener un problema, ¿cierto? De que va a tener una solución numérica. Y esta solución numérica se va a basar en ciertas teorías. Va a tener un proceso de ingeniería, posteriormente, y después eso pasa a ser un software. Entonces, ¿qué se muestra acá en el ciclo? Es parecido a cómo se desarrolla un software, si se fijan. Que este sería como el análisis de requerimientos, ¿cierto? Este sería el modelamiento de la solución y este sería ya la implementación. Bueno, lo mismo pasa en un contexto de solución de problemas numéricos. Va a tener un problema, va a haber una teoría. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a inventar los métodos. Los métodos en general existen. Es muy difícil que uno construya un método mucho mejor al estado del arte. Y si lo hay que hacerlo. También eso no es problema, pero hay que medirlo. Entonces, después que uno más o menos maneja esta parte, uno pasa a lo que es la ingeniería. Que la ingeniería ahí se va a enfocar más que nada a la modelación. Y en estos esquemas, si se fijan, están estos ejes, que son los que más o menos se alinean con cada uno de los pasos. Entonces, primero, investigación, se relaciona con estudiar el problema, estudiar la fórmula. Y, por ejemplo, acá se muestra un método de diferencia finita para resolver esta ecuación que está acá abajo. Por ejemplo, esto que está acá es una representación numérica de lo que está acá abajo. ¿Ya? Después, al tener ese método, bueno, se prueba si que esto funciona. Entonces, toda esa parte que uno ve los gráficos, cómo se comportan, si se acerca al error o no, es lo que se llama análisis. Una vez que ya más o menos tengo más o menos el análisis realizado y seleccionado el método, etc., paso a la ingeniería. Que la ingeniería ya se enfoca en cómo resolver un problema con la tecnología disponible y los métodos disponibles. Y ahí es donde uno elige el software, qué es lo que uno va a ocupar, etc. Uno puede ser una aplicación, un software, o la solución informática puede escalar. Acá se ponen unos ejemplos de algunos diseños bien generales de cómo funcionaría un sistema paralelo, por ejemplo, de resolver un solver. Aquí se muestra un ejemplo con un pequeño clúster de tarjetas CUDA. Un broker solver que se agrega para ir resolviendo de manera temporal las ecuaciones, o si vienen más datos, etc. Este es un esquema general, pero es más o menos para que ustedes vean de cómo es la génesis para llegar a una solución. Ahora, si la solución existe, ya uno la puede ocupar, pero es bueno saber qué es lo que está dentro, para poder expresar qué es lo que uno está ofreciendo. ¿Eh? Entonces, acá siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo el de resolver ecuaciones, aquí se muestra una ecuación que puede ser expresada, perdón, un modelo, que puede ser expresado con diferentes sistemas de ecuaciones. Uno mide las técnicas, que estas técnicas existen, entonces uno se preocupa acá de cargar los datos, etc. Y empieza a medir. ¿Y qué es lo que uno mide? Bueno, acá se está midiendo tiempo. En otros gráficos que no están acá, se mide error. Entonces, mirando acá, uno puede elegir y decir, ah, ya, mira, el método más rápido, este que está acá, ¿tiene el mismo error? Ya, vamos, tiene el mismo error. Pero a veces uno puede hacer pequeños cambios, y fíjense lo que sucede acá abajo. Se utilizan, por ejemplo, matrices dispersas. Matrices dispersas es cuando existen muchos ceros. Entonces, por ejemplo, si tengo una matriz de 1000 por 1000, tengo 1 millón de elementos. Pero por lo general las matrices que uno resuelve, los datos están en la diagonal y algunos datos sueltos por otro lado. Entonces, en la práctica no supera al 5% los datos. Entonces uno aplicando a veces técnica antes de aplicar los métodos, por ejemplo, solamente procesar los datos distintos de cero, aquí se muestra un ejemplo de cuánto se reduce el costo computacional. Y si se fijan, aquí se reduce este que está acá. No me acuerdo si es este o este, pero uno de esos dos. El SQR disperso. Perdón, el SQR, y se resuelve con el disperso, y fíjense cómo bajan los tiempos, prácticamente más del 90%. Pero en esta técnica que está acá no se aplicó un algoritmo numérico para optimizar, sino que se aplicó una técnica que, de alguna manera, se conecta al algoritmo numérico, uno lo mejora, y ahí está el tiempo que bajó. ¿Por qué comento esto?
Porque a veces pasa que el tiempo es demasiado grande. Acá está en minutos. Y fíjense, 4.000 y tantas ecuaciones. 16.000 ecuaciones. Aquí se demora 54.000 segundos. Esas son bastantes horas. Muchas horas, diría yo. Creo que 3.006 son una hora. Más de 7, 8 horas. Entonces, muchas decisiones. Cuando no se conocen los métodos, ¿cuál sería la propuesta informática? No, tengo que comprar un clúster, tengo que agregar 20 nodos. O sea, va a gastar una millonada de plata por algo que se soluciona de una manera más simple utilizando una misma máquina. ¿Ya? Entonces, eso también es parte de los análisis informáticos que uno debería tener. Cualquier duda, me pregunta. Bueno, entonces, una pregunta general que uno se hace acá es, ¿qué es la relación entre el rendimiento y la calidad? ¿Ya? Acá se pone un ejemplo de eso que se está comentando. Supongamos que tengo una ecuación que quiero resolver. Estos son imágenes de la difusión de la luz en la materia. Imagínense que esto, si tengo, esto fuera un brazo, este fuera un corte de un brazo, imagínense que el tumor brillara. Usted tenga ese enfoque en eso. Es detectar en el borde cuál es la densidad de fotones porque el tumor está brillando. Entonces, si ustedes miran acá, estos son tumores. Entonces, si esto lo tengo por todo el brazo, uno puede tener un mapa 3D de lo que es el brazo. Pero resolver esto toma tiempo, y eran los tiempos que vieron en las slides anteriores. ¿Y qué pasa si uno quisiera aumentar la resolución? Por ejemplo, esto que está acá es con una cierta cantidad de nodos, 4.000 y tantas puntitos, si lo ven así, incógnita, pero quisiera tener una mayor resolución. ¿Uno qué podría hacer? Bueno, aplicar el método con más ecuaciones, pero el método crece tanto, si se fijan acá, aquí no se muestra, pero por ejemplo, un gráfico de medida en que aumentan los sistemas de ecuaciones, estos se disparan en tiempo. ¿Ya? Entonces, uno puede a veces aplicar otras técnicas. Esto que está acá es una malla que se tira encima de la solución y permite mejorar la resolución. Entonces, aquí entra en juego lo que está acá arriba, rendimiento versus calidad de solución. Si puedo hacer algo más rápido y me da los mismos resultados que si aplico un método tan complejo, mejor ocupar el que es más rápido. Y ahí entra la computación. Y aquí aparece un poco ese concepto. ¿Ya? Que si se fijan, mayor resolución requiere más recursos, ¿cierto? Y lo que uno quiere es de alguna manera bajar el cómputo. ¿Sí? Entonces se entendía un poquito esa imagen. Capacidades generales de la asignatura. Bueno, comprender las etapas de los algoritmos y responder preguntas bases. El primero es saber cuál es el problema que uno va a resolver, conocerlo. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cómo evaluar eficiencia y eficacia? ¿Y qué necesito, cierto? Diseñar, utilizar y modificar de lo que está disponible. Porque si el método existe y está en la librería y la librería la prueba y me funciona bien, etcétera, no es necesario hacer todo de nuevo. Entonces, a veces hay APIs que traen estos métodos, o ciertas librerías, o código abierto que a veces está en GitHub, pero es bueno probarlo, no llegar y usarlo. Y por último, bueno, ¿qué es lo que se va a proponer como solución? Donde aparece lo que es la eficiencia y la eficacia, y lo otro lo que es la escalabilidad y la robustez. Esto es lo que está en verde, el foco del curso, pero sin descuidar lo que está en rojo. Y en general, a medida que vamos viendo los métodos, yo voy introduciendo un poquito lo que es la escalabilidad, la robustez, etcétera, que esto implica cómo estas soluciones, que por ejemplo pueden ser resueltas en A, cómo eso lo escalo para que pueda ser resuelto en un ambiente de alguna manera con mayor carga computacional, o flujo de datos, etcétera. Y esta imagen de acá arriba se muestra que a veces un problema no es necesario una gran máquina para resolver un problema que puedo resolver con una calculadora. O no necesariamente ese es el término, sino que una computadora tal vez más pequeña, podría ser un laptop. Bueno, las capacidades generales, bueno, implementar, analizar algoritmos numéricos que resuelvan ecuaciones diferenciales. Esa es la meta final. Es lograr poder resolver ecuaciones diferenciales aplicando las técnicas de los ramos.
Entonces, aquí aparece lo que son las soluciones de ecuaciones no lineales, que lo que uno está buscando es saber en qué punto esta función se acerca al cero. Uno visualmente la puede saber al tiro, pero como eso es lo que uno le, como uno le dice a la máquina que lo haga. Bueno, hay técnicas que empiezan a interpolar hasta que se llega a esa solución. Si se fijan esto que está casi de segundo grado, ustedes saben que pueden aplicar la fórmula de segundo grado, pero perdón, ese es de tercer grado. ¿Ya? Pero acá como no conocemos la fórmula, y a veces nos vamos a conocer f de x, vamos a tener algunas pistas, unos puntitos. Tenemos que primero aproximar la función y después buscar un método que la resuelva. Acá aparece una fórmula y este es el método Newton-Raphson, por ejemplo. Aplicando este método uno encuentra las raíces de las funciones. ¿Sí? Ahora esos métodos nos sirven para todos los casos, que eso también lo vamos viendo. Lo que son sistemas de ecuaciones, si no recuerdan, esta es una ecuación, y un sistema sería la composición de muchas ecuaciones que gobiernan un sistema. Y ahí uno lo puede resolver. Esto está resuelto con métodos de ecuaciones no lineales. Y aquí aparece la matriz de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! No es de Jacobi. Ahí me voy a acordar, ¿ya? Jacobiana. ¿Sí? Matriz jacobiana, etcétera, para problemas no lineales. Pero también existen problemas lineales. Y ahí aparecen otras técnicas, que es la que vamos a ir viendo durante el curso. Y esta que está acá arriba es lo que se llama, por ejemplo, métodos directos, que siempre, si uno conoce la dimensión de la matriz, uno sabe cuánto esto se va a demorar. Sabe también cuál es el error. Y uno transforma las matrices en matrices más simples, y esos son los métodos directos, que alguna vez después se resuelven. Más adelante también les vamos a explicar más en detalle. Y los otros son métodos iterativos, que esto creo que es Jacobi, ¿ya? ¿Que cuál es la diferencia con el anterior? Que acá se realiza una vez la operación matrices vectores y el resultado siempre va a ser el mismo. En el caso de los iterativos, va a depender de la cantidad de iteraciones. Entonces, tienen objetivos muy similares, pero se aplican para cosas diferentes muchas veces, ¿no? Tampoco puedo iterar eternamente por el loop de la máquina y también porque, como son cálculos realizados en máquina, hay un error que se empieza a acumular en el tiempo. Esa es la gráfica que vimos anteriormente. Aproximación de funciones a esta curva. Este, fíjense que aquel orden que está acá es el orden de las unidades. Entonces aquí estoy mostrando un poquito en qué se relacionan las unidades. Bueno, cuando se interpolan funciones, lo que uno hace es, dado unos puntos, que en este caso son los i, si se fijan ahí, que en definitiva f de x, uno trata de aproximar una función. Si esto fuera en líneas rectas, bueno, hay puras funciones lineales acá. Pero si quiero aproximar de alguna manera esta curva de mejor forma, tengo que agregar más puntos. Entonces, las diferentes técnicas, ¿qué es lo que hacen? Tratan de ver cómo interpolar de manera más precisa a partir de esos puntos de control, ¿ya? La aproximación que uno va a hacer. Y acá aparece un método que se llama, por ejemplo, Lagrange. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Es un coeficiente, se fijan, son los valores que están acá. Y estas son pequeñas rectas, o más que rectas, son ecuaciones que representan a los trozos. Entonces, aplicando estas formulaciones y mezclados con otras, uno encuentra, de alguna manera, funciones que describen, o mejor dicho, polinomios que describen a la función. Entonces, gran parte de esta unidad es encontrar esos polinomios, ¿no? Ahí están unas cosas más o menos generales. Después, más adelante, se ven lo que son los splines, que es una mejor forma de aproximar curvas, pero siempre para problemas diferentes. A veces no es necesario aproximar tanto una función, si es que lo que uno quiere medir es una tendencia, por ejemplo. Si la tendencia es lineal, no interesa hacer algo tan complejo si quiero buscar ese tipo de cosas. Entonces, eso se relaciona con lo que es ajuste de funciones y de curvas. Ahí aparecían otras técnicas. Derivación. Bueno, estas son expresiones analíticas, pero si se fijan, tienen una representación numérica que es muy similar a la que está escrita acá. Entonces, dependiendo de cómo uno representa las derivadas, cómo uno aplica el método. Pero ¿qué es lo que se está mostrando aquí? Que en definitiva, una expresión algebraica que representa un problema puede ser discretizado.
Entonces uno puede ocupar esto que está acá. ¿Y por qué sirve todo esto? Porque uno va a calcular integración. Necesito saber en qué puntos voy a hacer estos cálculos. ¿Y por qué necesito integración? Recuerden, la antítesis de la derivación, pero cuando se integra sobre, por ejemplo, una ecuación diferencial, es como se resuelve. Entonces, por eso es tan importante conocer integración. ¿Ya? Acá un ejemplo de discretización. Llega el mismo ejemplo anterior, especifican, ya se empiezan a mezclar técnicas. Necesito aproximar la función, después calcular la integral. Aquí estará el trapecio, si se calcula con esos dos puntos, pues estoy teniendo todo ese error. Entonces lo que se estudia en esta unidad es qué métodos tienen mayor precisión que otra y cuándo, o mejor dicho, cómo saber qué error tienen. Porque la idea es minimizar esta zona que está acá. Entonces aquí empiezan a aparecer unas fórmulas de cómo aproximar integrales. Si se fijan o recuerdan, ustedes los cursos de cálculo, resolvían a mano y a veces aplicando una integral. Uno conocía la derivada de una tablita de listas de derivadas, reemplazaba la fórmula y tenía el resultado. Pero ¿cómo eso lo hago saber una máquina? ¿Sí? Entonces la máquina lo que recibe son los puntos directamente. Entonces los métodos numéricos se enfocan a eso. De alguna manera automatizar ese cálculo que usted hacía a la mano, ¿sí? Pero a través de un programa. ¿Ya? Entonces aquí aparecen algunas formas de calcular esas integrales. Este de acá abajo es la integral ya más suavizada, de alguna manera. Y sucesivamente hay otras técnicas que uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, este acá abajo es interesante? Porque al final, fíjense, es la sumatoria de las funciones por un peso. Entonces lo que uno busca acá es qué pesos deberían tener esas funciones para que la sumatoria me aproximara a la integral. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tengo estos dos trozos. Y si estos trozos, o el X, uno los va moviendo en el espacio, ¿ya? Se achican o se agrandan las áreas. Hay forma de mover estratégicamente estos X, y uno puede aplicar estas fórmulas, pero hay que ver cómo uno mueve el X en el plano, y llega a fórmulas mucho más simples que a veces requieren mucho menos costo computacional. Entonces aquí lo que vemos, principalmente diferentes técnicas de integración. Ya, esto también es parte de lo que son, pero esto ya es soluciones de ecuaciones diferenciales. Ya partimos con métodos básicos. Ya, que esta es una ecuación diferencial. Y aquí, por ejemplo, el método de Euler, que tal vez ya lo han visto. Es un método iterativo. Me parece mucho a lo que vimos al principio de método de Newton-Raphson. Y después uno lo empieza a resolver de manera recursiva. ¿Sí? Bueno, esos métodos se pueden mezclar con cosas a veces más complejas. También acá está el método de diferencia finita, que ya aquí se ocupa la derivación numérica. Se reemplazan las fórmulas, como está acá abajo, se fijan, uno puede reemplazar esto, empieza a hacer estos cálculos, etc. Pero uno no puede llegar y ocupar los métodos. Hay que analizar si son estables, etc. Pero en la práctica a eso nos enfocamos, a cómo discretizar esto y resolverlo. Un poquito de recurrencia, de por qué es necesario conocerla. Supongamos, bueno, la recurrencia, aquí están las torres de Hanoi, que es el clásico problema de complejidad, cuántos pasos necesito realizar para traspasar todos estos discos al primero, pero nunca dejando abajo uno de menor tamaño que el otro. ¿Ya? Bueno, en este caso hay pocos pasos, pero esto empieza a aumentar el orden a medida que lo coloco más discos. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de esto? Esto es para hacer un cálculo cuántos movimientos se necesitarían, ¿ya?, para llegar acá. Bueno, al resolver esa ecuación, uno llega a esto que está acá. Entonces imagínense cuántos pasos se necesitan si solo tengo 10 discos. Imagínense si ustedes fueran genio, mueven el disco cada 5 segundos, ¿ya? Calculen cuánto se demoraría en mover 10 discos, o sea, 2 elevado a 10, por 10 segundos. O sea, tal vez no alcancen a vivir para moverlos todos. Entonces, pero, ¿qué es lo importante que estoy pensando acá? Que esta es una ecuación de recurrencia, que al resolverla, se llega a una expresión que es una fórmula directa. Lo mismo uno puede hacer con las ecuaciones. Si se fijan, acá hay una relación de recurrencia, que se expresa con esa fórmula. Eso implica que esta fórmula que está acá,
puede quedar expresado como eso, ¿ya? Entonces, aparece una serie de recurrencias. Se van a recordar de la telescópica, creo que álgebra 1. Y después, cuando uno descubre cuál es la fórmula, uno se da cuenta que al final esta fórmula, en vez de aplicar un método, los trapecios, los métodos de diferencia finita, etc., uno puede aplicar este paso y al final el resultado de un factorial. O sea, mi método para resolver esto es un factorial. No necesito aplicar todo lo anterior. Entonces, eso es lo importante conocer, por ejemplo, ecuaciones de recurrencia. Saber que si uno elimina ciertos cálculos, o mejor dicho, simplifica y expresa la solución de una ecuación de recurrencia, me puedo ahorrar muchos pasos computacionales, método iterativo, etc. Ya, esto es más relacionado con la última unidad, que es lo que le hablaba yo de las partículas, que por ejemplo, recorrió una partícula que va rebotando por un medio, no puedo saber exactamente cómo rebota cada una, pero si tengo millones, uno puede describir tendencias. Bueno, eso es lo que hace Monte Carlo, por ejemplo. Se da una ruta de una partícula, esta partícula en algún punto, con una probabilidad que si se fijan va a estar una probabilidad mayor que vaya hacia adelante que se venga para atrás. Si nosotros no queremos que se venga hacia atrás, la probabilidad de volver hacia atrás es cero, ¿ya? Entonces, si uno va modelando las cosas de alguna manera con lógica, por ejemplo, si tiro un objeto al vacío, ese objeto va a seguir cayendo al vacío. Muy difícil que mientras en su caída, si es que no tiene una fuerza contraria, suba. Entonces, esas reglas, que son de alguna manera lógicas y a veces heurísticas, uno las mete en los problemas. Y uno ocupa estas técnicas cuando existe mucha incertidumbre. Por ejemplo, el método Monte Carlo, cuando se utilizó inicialmente, proyecto Manhattan, explosiones nucleares, se simularon, el problema es que se equivocaron como en 10 kilómetros. Después mucha gente que dio estas pruebas murió de cáncer. ¿Ya? Pero de ahí viene más o menos el método Monte Carlo, incluso un poco más atrás relacionado con los casinos, etc. Pero ese es un caso conocido de un mal modelamiento para esa época. Y por otro lado están en otros métodos, por ejemplo, método de elementos finitos, que no es probabilista, pero ¿por qué es necesario conocerlo? Porque uno, cuando comprueba cosas, uno desarrolla la matemática, que está acá, método numérico, y lo tiene que comprobar generalmente con un método estadístico, para poder darle validez al resultado. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? Aquí hay un experimento en materia simulada, materia gris, etcétera, en cráneo, y uno comprueba las técnicas. Por ejemplo, acá abajo, ¿qué es lo que uno concluye acá? MC es Monte Carlo. La otra, método de elementos finitos. Que para estas características, los dos métodos dan resultados similares, siendo que fueron técnicas totalmente diferentes. Entonces uno con esta pista, uno puede decir, ah, sí, estamos mucho más cerca de la realidad con estos valores que con esto que está acá, por ejemplo, que se aleja un poco. Aquí hay una incertidumbre. Aquí vendría la investigación. ¿Cuál de los dos es mejor? De ahí uno empieza ya, esa ya es investigación. Esto es una aplicación directa. Si ustedes ya saben el resultado, ya saben que lo pueden aplicar. Si no, tienen que contar de que existe alguna incertidumbre. Y aquí otro ejemplo de la aleatoriedad, que de alguna manera existen muchas técnicas, pero aquí nos enfocamos a cómo generar estos números aleatorios. Por ejemplo, acá se aplica el cálculo de la integral. ¿Ya? Fíjense en este detalle. Supongamos que esta es la función que quiero calcularle una integral. No tengo ninguna fórmula, pero esto lo encierro en un rectángulo que uno conoce cuál es el área. 10 por 6, 60. Pero tengo solo la función. La función la tengo descrita en f de x. Tiro muchos puntos aleatorios y después de ciertas iteraciones calculo la proporción de todos los números que están bajo la curva comparado con los puntos totales y voy a tener una aproximación muy cercana a la real, sin aplicar ningún método numérico de los que están vistos acá, solamente con números aleatorios. Entonces también es una buena forma de validar mis resultados anteriores de un método numérico. Bueno, aquí una de las aplicaciones, lo que es estadística, generación de numeratorio, aproximación integral, simulación, etc. Y aquí un cuadrante importante. Entonces, en general, los programas
asumiendo que tenemos resultados numéricos o aproximados, siempre el programa va a devolver un número, ¿sí? Y ese número va a tener relación con la eficacia de lo que estamos realizando. Y el tiempo y los recursos que usa la máquina es la eficiencia. Entonces, lo ideal es mantenerse en este cuadrante, que principalmente es llegar al objetivo y administrar bien los recursos. Es muy probable que nos va a tocar viajar por todos estos cuadrantes, pero es bueno conocer en qué cuadrante uno está cuando va comparando los métodos. ¿Para qué? Porque después esto, nuestros servicios se empiezan en general a hacer programación, una solución, etcétera, y tenemos que presentar nuestros resultados. Entonces, de esa manera, uno hace una aproximación inicial, por ejemplo, desarrollo ágil, ya, el proyecto dura un año. ¿Pero qué pueden entregar antes? No, mire, en los 6 meses, en los 3 meses, vamos a tener un análisis preliminar de los métodos que estamos ocupando, etcétera, etcétera. Entonces, sin esperar el año entero, uno le va mostrando, mira, este es el resultado actual, después hizo un estudio, se fue mejor. Por ejemplo, está por acá, primera iteración. Mejoramos la eficacia, estamos por acá. ¿Cuál es la meta ahora? Subir. Ahora, si se fijan, esto puede estar en XY, tengo mucho experimento, y en el plano me va a mostrar cuáles tal vez son los métodos que mejor se acercan a nuestras soluciones. ¿Sí? Eso ya es parte de visualización, etc. Pero se puede hacer. Entonces, la prioridad, ¿cierto? Para medir, por ejemplo, eficacia, es a través del error. Prioridad 1, entonces. Saber si el método está devolviendo el resultado correcto. No saco nada con medir la eficiencia si mi método es incorrecto. Y eso se relaciona con el método, teoría, y el cálculo numérico, la implementación. Y la prioridad 2 es costo computacional. Entonces, esto, el foco que ustedes tienen que tener como prioridad cuando desarrollen los LAF. Primero, preocuparse de que resuelva el problema matemático. Evidentemente, el costo computacional es importante, ¿ya? Pero es necesario que el error sea mínimo. Ahora, cuando uno diseña el algoritmo, uno se da cuenta al tiro cuando está más o menos mal programado. ¿En qué sentido? Que ya está una práctica habitual que deberían tener. Que si tengo un cálculo que me ocupa 3 for y puedo ver que lo puedo hacer en 2, evidentemente escojo el que tiene 2. Entonces, en ese sentido también hay herramientas, o mejor dicho, más que herramientas, ciertos comportamientos de subir cargas, ciertos tipos de archivos que no sean tan grandes, no tomar el tiempo cuando cargo el archivo, dejarlo en binario. Estas son prácticas del área de ingeniería. Esta más de la parte analítica. Sí. Bueno, ahí están los costos que uno mide, espacio-tiempo. Y esto es lo complementario. Fíjense que esto ya se enfoca en informática, sistemas distribuidos, big data, sincronización y comunicación, latencia, que son otras variables que si uno va a entregar la solución completa, ¿cierto? Ya tenemos la solución del método, y otra cosa aparte es cómo esto se va a implementar en la arquitectura. ¿Por qué? Porque si no conozco cómo se comporta mi método, no necesariamente la necesidad, o la arquitectura la que está influyendo en mi solución. O puede serlo, pero tengo que tener estos dos que están verdes bien conocidos para poder seguir iterando. ¿Sí? Ya. Bueno, esta fue la introducción. Y la próxima clase ya partimos con la materia, que es el origen y tipos de errores. Entonces, se dan cuenta, es base para resolver todo lo que vamos a ver a continuación en las otras unidades, conocer cómo es el error, cómo se miden numéricamente, qué es lo que implica, qué son los dígitos significativos, cómo se propaga, y algunas cosas significativas para poder medir, mis valores deben estar entre A y B, etc. O bien determinar de alguna manera cómo su nuevo se comporta. Bueno, está mi correo, por ahora es el curso. Ya. De ahí les voy a mandar el correo en las contraseñas, porque estos videos quedan grabados, entonces, no hay nadie público. Y cualquier consulta,